A debate. Como es habitual a esta hora, vámonos a debate con y le doy la bienvenida a Mina Moreno, abogada y periodista. Mina, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, muy bien. Muchas gracias, Alberto, y feliz aquí estar nuevamente con ustedes en esa mesa de debate tan interesante sobre un tema que obviamente es de impacto nacional, los resultados de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y qué nos espera. Estamos pues aquí recordando a todos esta situación que se está dando, ¿no?, en cuestión de derechos humanos. ¿Cómo nos encontramos en derechos humanos en esta administración de Rosario Piedra? ¿Fue, digamos, buena, regular o mala? ¿Cómo la calificarías? Yo creo que la calificaría como pésima. Ni siquiera llega a ser mala, es pésima. Hay muchos datos que ellos mismos han arrojado. Miren, por ejemplo, su informe del 21 solamente emitió 3 recomendaciones en el tema de desaparición forzosa. Es el tema que yo creo que más ha tratado de minimizar el presidente. Ya recordemos que hace unas cuantas semanas determinaron desaparecer de un plumazo a más de 100,000 desaparecidos que estaban en el registro correspondiente nacional de búsqueda. ¿Qué es lo que está pasando? Pues exactamente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no ha hecho absolutamente nada por la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos. Nos encontramos con una CNDH acéfala, pese a que tenga como titular a la señora María Rosario de Piedra Ibarra, porque es increíble que de 1,395 casos que han registrado solamente en desaparición forzada, al final hayan dado 3 recomendaciones. Eso es por una parte. La otra parte es que en el tema de derechos menores, recordemos el tema de los niños con cáncer y la falta de medicamentos que se dio desde el 2021, cómo esto no ha sido salvado por el gobierno de López Obrador. Y no obstante ello, no obstante que hay quejas de los niños con cáncer, no hay una sola recomendación emitida por la CNDH. Entonces, estos son claro ejemplo de la falta de identificación con lo que es la institución. Hablaste al principio de que un maestro como fue Jorge Carpizo fue el primero Guzmán en México. Él venía de una trayectoria, un constitucionalista y una persona con una profesionalidad increíble, cosa que no tiene la señora. La señora es psicóloga y es maestra, pero de derechos humanos no sabe absolutamente nada. Y digamos que ella tiene poca trayectoria, o sea, era hija de Rosario Ibarra de Piedra, una activista, alguien que luchó para esclarecer la desaparición de su hijo durante el movimiento del 68. En fin, doña Rosario Ibarra, que llegó a ser candidata a la presidencia de la República por el partido de la Revolución o del Trabajo, no me acuerdo cómo se llamaba su partido, pero bueno, ella era la que traía trayectoria, la hija no, y bueno, la lógica que veíamos nosotros es de que la había puesto, Mina, a Rosario Piedra por esa trayectoria, por ese movimiento de izquierda, por la defensa de los ciudadanos, pero ¿qué tanto ha hecho ella? Es que esa es la gran ironía, ¿no? Esta izquierda latinoamericana, cuando llega al poder, precisamente replica lo que tanto criticó. En el caso de ambas, tanto la madre como la hija, venían de una desaparición, sabían lo que las víctimas en un momento dado, como son los familiares, son daños colaterales en un caso de desaparición forzada, sabían cuál era la situación, sabían lo que habían pasado en otros sexenios. Y una vez que llegan a una institución tan noble como lo es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿qué es lo que hacen? Amistosas. Ahí es donde uno se cuestiona qué tanto pudieron identificarse con las víctimas, qué tan realidad era su lucha y si puede imponerse más la política. En este caso, el presidencialismo es el que ha operado en todo ese tipo de instituciones. Tan es así que la señora está pidiendo, bueno, está proponiéndose para ser reelecta como presidenta de la CNDH.
obviamente con la anuencia presidencial, la anuencia de López Obrador, en la que dice que las todas las instituciones demás no sirven, no sirven el INAI, no sirve el INE, todas esas instituciones autónomas no sirven, pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos sí. Bueno, porque tiene ahí a una fiel seguidora de su movimiento López Obradorista, ¿no? Y repercute, obviamente, en los datos. Es que siempre creí que solamente 3 recomendaciones en el caso de desaparición forzada, cuando sabemos que hay estados como Guanajuato, como Sonora, Sinaloa, aquí mismo, ya dentro de la Ciudad de México, es muy poco lo que se está sabiendo, pero ya empezaron a aparecer en el ajusco decapitados y descuartizados. Y también hay desaparición en la Ciudad de México y no se está tocando ese tema. Entonces, esas son las irracionalidades del López Obradorismo y de una titular tan a modo como es la señora Rosario Piedra. Híjole, qué situación tan interesante. Vamos a regresar, vamos a hacer una pequeña pausa, Mina, si nos permites, y regresamos con este tema que tanto está a disposición del Ejecutivo, los derechos humanos, porque no los recomienda. Y las recomendaciones no son para actuar, es para exhibirlos, para presentarlos ante la opinión pública, porque no pueden ser otra medida, no tienen dientes suficientes, digamos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero al menos exhibirlos, si no, ni eso se han atrevido. Regresamos en 2 minutos, Mina Moreno. Gracias, Mina, por estar con nosotros. Y ya está también integrada a este debate Delia Quiroa. Ella también es defensora de los derechos humanos, ha estado muy participativa en el activismo de los desaparecidos. Delia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Primero quisiera yo saber, Delia, ¿cómo calificas la administración de Rosario Piedra Ibarra? ¿Buena, regular o mala? Mala. Mala. Pues mira, nada más ahí está el ejemplo, y la licenciada Mina, por cierto, fue testigo de cómo nosotros nos llegamos a manifestar en CNDH en 2020 y terminó en una toma por parte de las compañeras feministas por el hartazgo. O sea, y luego ellos decían que nosotros éramos un grupo de choque, que los queríamos afectar cuando sucedió lo que sucedió, porque ellos se fueron. No quisieron atender a las víctimas. Todo derivó en una falta de atención, inclusive una recomendación por eso para nosotros, que es la 39-2020. Entonces ahí se evidencia el mal actuar de las autoridades. ¿Ustedes tienen una recomendación encima de derechos humanos? Tenemos una recomendación contra la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en donde se violó nuestros derechos a la libre manifestación, un trato digno y por el uso indebido de la función pública. Mina, explícanos, ¿qué hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Emite recomendaciones? ¿Esto en parte para que se haga público, que la sociedad conozca los malos manejos, sobre todo de instituciones de gobierno? Pero solo 3 en el tema de desaparecidos. ¿Cuáles son estas 3? ¿Son una recopilación de todas o cómo está eso, Mina? No, son casos individuales. Cada uno es analizado de forma individual. ¿Qué es lo importante de una recomendación de CNDH? Más allá de la cuestión administrativa que se da en algún momento, es importante para las víctimas ir integrando su caso. Si no han agotado en el país todos los medios de defensa que contemplan, como es el amparo, como es la queja de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no pueden acceder a la justicia en la Corte Interamericana. Es uno de los filtros que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana imponen para las para que las personas puedan en su momento dado litigar a nivel internacional sus casos. Sí es importante la actividad de la CNDH y por eso precisamente la señora Rosario Piedra ha hecho caso omiso de las recomendaciones. ¿Por qué? Porque les está dando las armas, la estrategia legal a las víctimas para poderse ir a las cuestiones internacionales, y entonces no se demanda a la autoridad, se demanda al gobierno mexicano. ¿Por qué? Porque el gobierno mexicano es el que se encarga de la impartición de justicia en su totalidad. No es nada más que demanden al poder legislativo o que demanden al poder ejecutivo, al judicial, no. Se demanda al país. Entonces, ¿ustedes creen que bajo la perspectiva de López Obrador a él le gusta
ser exhibido en las cortes internacionales? Obviamente no. Claro. ¿Cuántas recomendaciones ha habido? Tres. Pues son tres casos que he analizado, más o menos son más de 100,000 desaparecidos en el país. No solamente estamos contemplando los actuales, sino desde que se empezó a documentar ahí por el año 2017, 2014, que se empezaron a documentar el tema de desaparecidos. Pero de todo este enorme número de personas que se están buscando, llegar a solamente mitas tres, una burla. No, es una burla para las víctimas. Claro. Claro. Para la ciudad. Delia Quiroa, ¿de qué manera les afecta de que esta Comisión Nacional de Derechos Humanos solamente haya atacado tres casos de desaparecidos? Personalmente me imaginaba que era para no manchar la imagen de su amigo o de su jefe, el presidente de la República, pero no, es para tratar de ocultar de que las cosas se están haciendo bien, cuando es realmente todo lo contrario, Delia. Sí, definitivamente. O sea, para empezar, la sentencia de Radilla Pacheco solamente se ha implementado en el país en un 30%. O sea, no se ha acatado todo lo que dijo la Corte Interamericana. Y lo poco que se ha hecho respecto a esta sentencia, pues lo están desmantelando, lo están destruyendo con la Comisión Nacional de Búsqueda. No se respeta la Ley General de Víctimas. Nosotros los amparos colectivos que pusimos por este rasurado del censo del Censo Nacional de Personas Desaparecidas no entraron a trámite. El Poder Judicial no está haciendo su trabajo, no está protegiendo. No sé si es por falta de conocimiento o por falta de empatía. Ahora, es como dice la licenciada Mina, hay que agotar los recursos aquí en el país para poder acudir a la Comisión Interamericana, se integra el caso y posteriormente se inicia un juicio en la Corte Interamericana en contra del Estado mexicano por esta situación. Nosotros ahorita estamos en queja y en revisión. Son tres amparos que se presentaron por esta situación. Esperemos que pronto se agoten estos recursos para poder irnos a las instancias internacionales. Explícanos un poquitito ese trámite, cómo es, cómo tienes que hacer la denuncia aquí para poder ir al exterior y que un organismo internacional entonces le señale a México, sin sancionarlo porque no puede, pero al menos que les diga, oye, este caso es violatorio de derechos humanos. Vamos a hacer una segunda y última pausa y regresamos en dos minutos. Mina, Delia, por favor. Ante la renuncia de todos los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Grace Fernández Morán, vocera del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, asegura que la actitud de la titular Rosario Piedra es una réplica de lo que movimientos y colectivos han recibido por parte del gobierno federal. Y lamentablemente quisiera decir que es un tema nada más de la titular, pero todo el Estado mexicano, o al menos todo el gabinete federal, tiene esa actitud de no escucho porque mi pensar o mi línea que me ha dado presidencia es la que tengo que seguir, aunque esté mal, aunque yo sepa que esté mal, aunque haya 20,000 leyes que digan que está mal. O sea, Delia, ¿recibe línea directa del presidente de la República la Comisionada Nacional de Derechos Humanos? Nosotros pensamos que sí, Alberto, porque no podemos dejar de ver que en el caso de la Bartolina, CNDH sí nos apoyó, sí nos ayudó. De lo que resultó de la toma de derechos humanos en Cuba, de la sede, también emitió la recomendación en contra de la CEA, pero todo esto no fue por voluntad de ellos o porque nos quisieran ayudar, sino por la presión que ejercimos a través de la protesta. Entonces, si nosotros no nos hubiéramos puesto en ese plan, nunca se hubiera emitido esa recomendación 39-2020 y si no hubiéramos pedido permiso a los ciclones del Cártel del Golfo para entrar a la Bartolina, exigir que las autoridades hicieran su trabajo, CNDH no se hubiera pronunciado públicamente al respecto y es lamentable, ¿no? Pero en lo general hay muchas quejas, vemos que la señora Rosario Piedra no se está ella empoderando en su cargo, no está actuando en contra de las autoridades abusivas y omisas que tenemos en México. Por ejemplo, en Culiacán ha habido muchas ejecuciones extrajudiciales, incluso llevamos un caso de esos. Entonces, al no haber una Comisión Nacional de Derechos Humanos que realmente
proceda en contra de estos abusos de autoridad, pues está obsoleta y estamos en total desprotección. Entonces, para poder acudir a la Comisión Interamericana a hacer este tipo de denuncias, necesitamos agotar las tres instancias. Como, o sea, principalmente vamos a decir, los juicios de amparo que tenemos ahorita por lo del Registro Nacional de Víctimas. Se metió el amparo, no se tramitó, ahorita está en queja, se resuelve la queja y entonces ya estaremos en aptitud de poder acudir ante la Comisión Interamericana al agotar el amparo y todos los recursos que vayan resultando de la improcedencia del juicio. Entonces, hasta ese momento estaremos en aptitud de poder solicitar, se inicie esta queja para que posteriormente se pueda iniciar un proceso contencioso en la Corte Interamericana y pueda salir una sentencia como la de Radilla Pacheco, en donde se condene el Estado mexicano a corregir todo esto, que las leyes, los procedimientos y el actuar de las instituciones que están violando derechos humanos. Pero lamentablemente la señora Rosario Piedra está contribuyendo mucho a esto por la amistad que tiene con el presidente de la República y de que en realidad quien controla la CNDH pues es López Obrador. Válgame el creador. Entonces, Mina Moreno, entonces, lejos de ser un organismo que ayude a las víctimas, que defienda los derechos humanos, es un obstáculo, entonces, para todas estas madres que están viviendo un drama, están viviendo la mayor tristeza de su vida, el perder a un hijo y que se topen con derechos humanos de Rosario Piedra y que los bloquee. Ahora sí que se topen con la CNDH de Piedra, porque esa es la verdad. La señora hace honor a su apellido, ¿no? Ha convertido la institución en un gran obstáculo, pero no nada más para las madres buscadoras. Volvemos al tema, los niños con cáncer, de verdad, no haber emitido una sola recomendación respecto al desabasto en medicamentos para los niños con cáncer es atroz. ¿Sabes cuántas? En el 2021, en su informe anual, Piedra manifestó que solamente habían otorgado 5 recomendaciones en el tema de la salud. Y una de ellos, 5 casos que analizaron de la serie de centenas que se les presentaron, uno de ellos era porque un señor de la tercera edad no le habían dado la atención médica. Y volvemos al punto. Y los niños, ¿qué ha pasado con los niños? Si tú en algún momento, por alguna circunstancia, tuviste que acudir a la CNDH anterior al gobierno de López Obrador, realmente advertías una institución más integrada en la defensa de los derechos humanos, más presente también en la vida del país. Ahora lo que ves, pues es un... ¿Cómo podemos decirle? Algo cómico. Esa es la única que se me puede ocurrir, que sea ligera, para poder expresar lo que ha hecho la señora Rosario Piedra frente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y lo más irónico también que viene es que ahora quieren cambiar el nombre a la CNDH, le quieren bautizar como la Defensoría del Pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo bueno que ellos dicen, porque dentro de ese pueblo bueno también hay muchos desaparecidos, Entonces... ¿qué podemos esperar si la señora es reelecta para ser la titular de la CNDH? Más de lo mismo. ¿Cómo ves, Delia Quiroa, la reelección de doña Rosario Piedra Ibarra? ¿Cómo la verían grupos como los de ustedes, que están haciendo una labor titánica para tratar de recuperar los restos o saber dónde se encuentran todos esos desaparecidos? Pues mira, es muy triste ver que ella tiene un hermano desaparecido. Su mamá murió buscando a su hermano y que pues ella no haya reforzado los temas de víctimas y en especial el de los desaparecidos, porque es algo que la afecta a ella directamente. Ahora, yo lo que he visto es que la CNDH es hasta una institución de venganzas personales, porque si bien es cierto que Carla Quintana no es santo de mi devoción, porque en estos 5 años solo se prestó a simular que había una comisión de búsqueda, al final, cuando al presidente no le pareció que ella no quisiera borrar a los desaparecidos, casualmente la CNDH emite una recomendación por esto. O sea, imagínate hasta dónde vamos. No solamente está obsoleta, no solamente no protege derechos humanos, no solamente procura
que se defienda a las víctimas, sino que también está siendo utilizada para cobrar pugnas personales del presidente. Mina Moreno, es que es difícil de creer. O sea, si alguien que no vive en México o no está enterado de la información, ¿cómo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos está en contra de la defensa de las víctimas? O sea, esto es verdaderamente inaudito, pero es real, Mina. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Y hay algo que sí me gustaría también señalarte antes de decirte qué se puede hacer. En primer lugar, hay que recordar que no ha emitido una sola recomendación respecto de periodistas, respecto de activistas y defensores de derechos humanos. Es más, en algún momento yo sufrí un atentado hace un par de años que fue documentado. Obtuve el respaldo del gremio periodístico, lo cual siempre he agradecido enormemente. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos se comunicó conmigo y simple y sencillamente se declaró incompetente y mandó esta queja, la mandó al mecanismo. Cuando las fallas se habían presentado dentro del mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Entonces, ahí te das cuenta qué podemos esperar en general, tanto el gremio periodístico como los activistas, como los defensores de derechos humanos. Y ahora, ¿qué se puede esperar? Yo creo que principalmente hay que recordarle a la señora Rosario Piedra que ella llegó a una institución que vela por los derechos humanos, que ha sido todo lo contrario desde que López Obrador asumió el poder en el país y que es necesario un cambio. La señora quiere una reelección, esperemos que no lo logre. De entrada va a rendir su informe este 24 de enero en el Senado y me parece que por ahí ya están poniendo candados para que no pueda ser interrogada precisamente sobre esto, sobre las terribles incongruencias que hay en sus informes. No puede ser que de 1,000 y pico de casos solamente 3 emitas recomendación. Eso sí es una institución acéfala. ¿Qué va? Necesitamos cambiar. Sí, exactamente. Pues bueno, Delia Quiroa, Mina Moreno, de entrada, pues que no se reelija, que no esté más al frente, pero que no pongan a alguien igual de afín al movimiento de la presidencia, porque entonces tardaremos mucho más. Si apenas llevamos 30, 32 años con este concepto de derechos humanos en el país, pues bueno, con esto se viene para atrás. Gracias, Delia, gracias, Mina, por estos conceptos tan interesantes sobre los derechos humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Piedra. Gracias a las dos. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en 2 minutos.